Hoy vamos a estrenar mi skin de Bananerín. Que por cierto, ¿cómo se llama en español? ¿Tal cual? Ah, sí, se llama tal cual. Bananerín, es una locura. Esqueleto imbuido de plátano mananantium. Y obviamente vamos a estrenar esta skin que fue la que más deseaba del pase con mi primera partida de la temporada. Pero quiero agradecerle a toda la gente que sigue poniendo el código BLENFRESHON en la tienda de Fortnite. Muchísimas gracias. Recuerda que si quieres más videos de Fortnite tienes que dejar tu like y suscribirte, porque si no, no sabré si quieren videos de Fortnite. ¡Banano! ¿Estás listo? ¡Yo también! Obviamente me voy a equipar el bailecito. Ah, no, ese no es el baile, ¿no? Creo que la acabo de liar, chicos. Puse el baile de los picos de Wolverine, pero ahora tengo los picos de Wolverine y no los picos del banano. Bueno, chicos, voy a caer en ubicación completamente nueva. Vamos a esta de acá, la balsa, a ver qué tal me va. No voy a intentar agarrar el medallón porque seguramente me van a matar, pero sí voy a intentar visitar todo lo que se pueda. Y por cierto, si quieren un video de teorías... Ah, bueno, me está yendo muy mal el juego porque de por sí cada vez que tenemos nueva actualización, ¡siempre falla! Como les decía, si quieren un video de curiosidades y demás, deja tu like y suscríbete porque seguramente es el tercer video que subamos en este canal. Viendo curiosidades del mapa, detalles, easter egg y mucho, pero mucho más, chicos. Me voy a poner todo el día de hoy a buscar referencias, secretos y demás. Antes de cualquier cosa, ¿dónde está Galactus? ¡Ahí está Galactus! Güey, yo se los dije en un video y no, Ble, no es cierto. Ese no es Galactus. Hermanito, literalmente está ahí, en tu cara. No, bueno. Mejor, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a intentar bajar de aquí sin matarme y voy a ver a Galactus de cerca, ¿no? No se me puede escapar, ¿no? Vale, quiero agarrar armas nuevas, a ver si puedo encontrar alguna. Vale, estamos en la cárcel. Obviamente mi plan no es este, mi plan es simplemente visitar a Galactus, un viejo amigo, ¿sabes? Ahora, yo no sé qué pasa si cruzo la línea roja esta, ¿eh? Seguramente me muera. ¡Ay, me voy! ¡Ay, güey! ¿Qué pasó? ¡Vámonos, vámonos! Ok, chicos, el objetivo es simple. Tenemos que visitar al señor Galactus que está allá al fondo. Si encuentro un carro sería fenomenal. Pero creo que no, creo que por aquí no tenemos ningún vehículo. Así que toca a pata. Estoy muy contento de verdad con la nueva temporada, amigos. O sea, literalmente no esperábamos esto. Bueno, sí lo esperábamos. Pero creo que es mejor de lo que creíamos, ¿eh? Por ahora. Y eso que aún no se mete todo lo que ya sabemos que va a llegar. Se supone que con el transcurso de las semanas van a empezar a llegar mucho más cosas de Fortnite por Marvel. Ya sea lo de Iron Man y algunos otros secretitos que vimos en los directos y videos que hicimos estas semanas. Así que esto no se detiene aquí, chicos. Esto sigue, esto continúa. No se para. ¡Galactus! A ver, Galactus se tiene que ver desde aquí, chicos. ¡Oh! Está ahí al fondo. Deja ver si llego antes de que llegue a la zona, chicos. Si no, F en el chat por el video. Lo malo es que no encontré ningún vehículo, viejo. Ninguno encontré. A ver, voy a usar esto para moverme más rápido. Mientras no me disparen, yo feliz. ¡No! Ya se lo comió la zona, chicos. Ya se lo comió la zona. No puede ser que mi... es que mi vida es una tristeza. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que tengo que caer luego, luego, ¿eh? Pero mira la inmensidad de eso, chicos. Dato curioso, la cabeza está como partida, ¿no? A ver, una teoría que yo tenía es que literalmente Galactus iba a salir poco a poco del agua hasta que se hiciera gigante. No sé si eso va a pasar o simplemente sea adorno, porque yo lo veo frío, frío al tipo, ¿eh? Yo lo veo súper frío. ¿Y ahora qué hago? ¿Gano la partida o la pierdo o qué hago? No sé qué hacer, chicos. Como es mi primera partida, creo que la voy a jugar, pase lo que pase. Pase lo que pase, me voy a quedar aquí hasta que me muera o hasta que gane. Una de las dos. ¡Hostia! ¡Vamos! Es un bochito, ¿no? ¡Yeah! ¡Eh! ¿Y esto? Hermano, me trajo lo de War Machine, viejo. ¿Puedo volar con esto? Oh, 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 oh. No, no puedo volar. No puedo volar. No me lo puedo creer, chicos. Qué loco se ve esto. Lástima que creo que no me puedo cubrir con esta cosa. A ver, ya sería una achetada, ¿no? Y no es de munición infinita. O sea, sí se acaba la munición en cualquier momento. A ver, lo voy a intentar, chicos. Lo voy a intentar. No sé si voy a ganar, pero lo voy a intentar. Hay gente ahí al fondo, ¿eh? Vamos para allá. Pero, ¿qué chetada es esta? ¡A la madre! O sea, ya sé que es un bot porque ni siquiera puso una pared, pero, viejo, no hay forma de defenderte de eso. No hay forma de defenderte de eso. ¿Cómo te defiendes de algo así? Es que, amigos, no tiene sentido lo que acaba de pasar, ¿eh? O sea, ¿esa chetada qué fue? ¿Esa chetada qué fue, chicos? A ver qué pasa con este. Vale, sí está chetado, pero pues yo soy manco, ¿no? Vamos a intentarlo una vez más, pero esta vez cayendo directamente en la cabeza de Galactus, chicos, para verla bien. Y después me meto modo repetición para verla aún mejor. La cabeza.
O sea, la cabeza de Galactus. O sea, la de arriba. Objetivo, la cabeza. ¿Dónde está? Oh, hasta allá. Mira, 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 mira. A ver, dudo mucho que me pueda acercar mucho ahí, pero quiero verla de cerca. Vamos a subir los gráficos al máximo, o sea, que literalmente podamos ver los granos al Galactus. Ahí está, épico. Si mi computadora explota, ya ni modo. Pero yo quiero ver esto en HD 4K. Es que es hermosa. O sea, evidentemente este Galactus es mucho más pequeño que el del evento final, porque el del evento final fue una aberración horrible. Esto es un poquito más pequeño, porque si fuera el tamaño real, no tendría ese tamaño. Tendría un tamaño 100 veces más grande. Pero mira, de hecho creo que es el mismo o es otro. Es que no sé, chicos, tendremos que explicar de alguna manera quién es este Galactus. Si es el mismo que derrotamos en la temporada de Marvel o será otro Galactus, chicos. Ah, qué mala onda la zona. Es una lástima que no me pueda acercar más, chicos, a la cabeza, pero ahí la tienen. Se decía que era una montaña, ¿verdad? Pero Blen Freshon confió que era completamente el señor Galactus. Pues aquí lo tenemos, chicos. Quiero verlo en modo repetición 100%, ¿eh? 100%. No produce ningún sonido, no cambia el mapa de acercarte, o sea, la visión del mapa. Simplemente es la cabezota enorme del Galactus. Vale, no sé en qué momento se trabó mi cámara, chicos, pero una disculpa. Como les decía, yo les había comentado en un directo que si la cabeza no llegaba el primer día de la temporada, era muy probable que poco a poco saliera del agua, levantándose un paso a paso. Pero como podemos darnos cuenta, este muchacho está reventado, está pa' lobby. Más frío que una chela, o sea, el tipo no creo que salga con vida de aquí. O sea, el tipo no creo que se levante nunca, y simplemente creo que es la cabeza así, tal cual, derrotada de Galactus. Sobre todo porque tiene la mitad de la cholla pues partida, ¿sabes? Me quiero acercar más, pero no puedo. Pero no pasa nada. Esto lo arregla el modo repetición. Mira, 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 mira. Desde aquí ya se puede ver la cabezota. ¿Me puedo acercar? Ah, creo que sí me puedo acercar desde aquí, ¿eh? Mira, ahí está la isla principal y aquí está la cabeza. Y aquí tenemos la isla donde comenzamos. Es que míralo, está completamente frío el pana. Y abajo, deja adivinar, no hay nada, ¿no? No, es que aquí se termina la cabeza. O sea, se supone que está enterrada, pero una vez que bajamos, sí, el cuerpo no está al completo. Nada más es el modelo, de hecho ni siquiera está terminado por abajo. Obviamente, porque no se ve, ¿no? Vale, puse el juego esta vez de noche para poder apreciar mejor los colores. Porque mira, eso que brilla ahí creo que es sangre. Bueno, en este caso su sangre de él, ¿no? Está loquísima la cabeza, chicos. Es que míralo, así está de frente. Y normalmente se ve de costado, ¿no? Que sería de esta manera. Ya me puedo acercar otra vez, como antes. Quiero ver qué hay detrás. No sé si la cabeza por detrás estará terminada. Ah, pues sí. Ah, pues sí se puede ver. ¿Sabes qué estaría bien? Que en alguna parte estuviera, no sé, el brazo, la pierna. Pero si solo está la cabeza, quizás el cuerpo completo esté debajo. Mira, mira, mira cómo se ve su cabeza destrozada. Holy moly. Nah, está loquísimo esto, ¿eh? ¡Eh! Eso parece una silueta de una persona, ¿no? Pues estoy loco. ¿Eso parece la silueta de una persona o estoy loco, chicos? Estoy loco, ¿no? Puede ser. Pero estamos dentro de la cabeza de Galactus. No, o sea, el tipo ya está frío. Está 100% mandado al gulag. 200 para lobby. Un sniperazo 100%. Aparte de que no me acuerdo cómo fue que vencimos a Galactus. O sea, simplemente se desvaneció, ¿no? Ah, y ni siquiera tiene cabeza. O sea, es el casco nada más, ¿no? No sé, chicos. Ustedes díganme qué opinan acerca de esto. ¿Quieren que Galactus regrese como evento final? ¿O simplemente será un recuerdo? ¿Una referencia? Déjenmelo saberlo aquí abajito. Por ahora es todo lo que tenemos en este video. Así que deja tu like y suscríbete para más contenido de Fortnite por Marvel. Y recuerda utilizar el código BLENFRESHON para comprarte el pase de batalla. Mi nombre es BLENFRESHON y nos vemos en el campo de batalla.